Hello, Jonas. Do you hear me? Yes, I can hear you, Nat. Welcome to Miami to you and Itzazo. A pleasure to meet you. Jonas, they know a little bit because we had a retrospective of his films since he's an old master filmmaker. And I think we know the entirety of his work because the only film that we have not played in the theater was La Reconquista, but that has been on Netflix. And here's a commercial for your followers to look for it on Netflix, no? So they can catch up with you and thank you. And discover Itzazo, who is the female lead of La Reconquista, no? But we're talking about the August Virgin, no? Mm-hmm. And this must feel a little bit like Groundhog Day for you and Itzazo, because it's been two summers already, and you still are in the August Virgin, no? Yeah. How has the release of the August Virgin felt different from your other films? Well, thank you, Nat. I'm gonna try to speak in English, but my English is not very good, you know, but how can I say? Maybe for me, the August Virgin is, I feel like, in my movies, I feel it is the most free, but at the same time, it's true that there is a structure, no? That because it's like a film diary, mm-hmm. And that's okay for us at the beginning. No, we start to think in the script with this structure, but very clearly at the beginning we feel that the movie could be like a river, no, maybe with a lot of possibilities, because each day in the film it's like a new film for us. So this is new for me. For example, La Reconquista, which is the last one, no, before this one, I think it's more like a circle. Mm-hmm. It's in the structure, and maybe it's a film more, how can I say, como más meditado, no? More thought out. More preconceived. Yes. But in this case, I have a new thing for me, which is the possibility to work with her, with Itzazo, from the beginning. Yes, because we co-wrote the film. Film, yes, that's right. Very important to... It was a collaboration from the beginning of the process. You know, I have a feeling that every audience all over the world, you know, when you cross borders, when you go from country to country, no, that every audience tends to be very provincial when it comes to movies, no matter how educated they are, you know, they never, they look at it from their perspective, rather than to try to approximate the intention of the filmmaker, independent of wherever you are, no? Do you have that feeling also? Because the life of this movie, for example, started in Carlo Vivari, no? Mm-hmm. Let's take that for instance. I mean, you won a couple of awards in Carlo Vivari, the yes. International Critics Award, the Fipresi Award, and the second one was a mention of the jury. Yeah, a mention for the jury. Okay. Were you surprised at all by the way the audience at the Carlo Vivari Festival reacted to your film as compared
to your audience at home? Was it different? Mm-hmm. Que si había una diferencia de la reacción del público de Carlos Vivari al público de tu casa. I don't know. I think that as you said, each audience takes the movie as they are. So it's a very emotional film, I think, and very intimate film. So I remember that in Carlo Vivari, one or two girls of the audience came to me to say, "I never to, and Paris is like Madrid, and every city in summer, it's like Madrid." Or I don't see. I think that maybe you can feel that very, very close to the character wherever you are. Yeah, maybe it's also because of the rules of the summer. It's the same in Madrid that maybe in Miami or in Paris or Carlo Vivari. Yeah. I think there is the international thing. Yeah. In this movie is that the summer, it's a feeling. It's not only the vacation and all of that. It's a feeling that we can share in our different styles of life or our different a place that we live, no? Right. I don't know if I, you know, what? Sí, 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 te entiendo perfectamente. Okay. But I think, am I mistaken? Pero yo creo, now I'm speaking Spanglish. Okay. Spanglish. But this is your, this is, and I'm sure it was not intentional, but this has become your more international film, the one that has traveled the most so far, you know. And one thing, I think I told you that your father was very proud of the reception you got in Paris, you know. And I think one very special thing about that is the title, you know. It's such a beautiful title. It feels like the title of a Romer film, Eva and U. No, Eva in August. You know, it's. Yeah, maybe the French title. Maybe it's better than in Spanish or in English. I don't know. Maybe this is a reason, no, for the success in France, because it's true. The film, it's now in a lot of theaters in all France. More even than in Spain 1 year ago when we have here the premiere. And this is amazing for us because the world is changing a lot, you know. Now it's very difficult to have a premiere in anywhere in the world. For example, in the States, no, this is very difficult because you don't have you have the all the cinemas closed now, but in France, for example, they have the cinemas function, but in a very difficult way because a lot of cinemas they have only 15%. Right. Right. Access. I don't know. Right. But in any case, the film it's been a little success for us there in France and also in Greece now and also in maybe in Brazil and a lot of other countries. I don't know why. I don't know if maybe the film. No, that's the beautiful thing because the two of you have made a film that is very intimate, that's very specific, that it's not only about a city and a season. It's not about Madrid and summer. It's about Madrid in your neighborhood, in the apartment that you're staying,
because one of the things I loved the most was the beginning, where you really feel the heat of the apartment, of the summer, inside that apartment that you have rented, you know. You don't meet the previous owner, but you paint an impression of what he's like, because he's left stuff for you to read, for instance. But you know, between your performance, his direction, and the cinematography by Santiago, how do you pronounce his last name? Rakaj. Okay. It's palpable, you know. It's very tactile. And there are moments when his cinematography soars, you know, like when you're bathing in the water, you know. That's you know, it's as though Renoir had painted that scene in color, you know. He's such a wonderful director of photography. And I know Jonas must be spoiled, because everything he has filmed with Santiago, no? And I assume you want to continue working with him, no? Yes, of course. Yesterday, go ahead. Yesterday I was with him talking about a new movie, maybe. He's a master for me. Because he's a very special guy, very silent guy, but it's like a Zen guy. Yeah, it's like something. A Zen guy. Like a Zen, like Zen. Ah, sí, como alguien Zen, sí. Yeah. Como un monje budista. Yes. Like a Buddhist monk. Yes. No, but you know, there are very few directors of photography that I like a lot that you talk about the photography and about Santiago. And about the light. The light, because it's very important for me. We work together always, also with Miguel Ángel Rebollo, who is the art director. Mm-hmm. And we are always thinking the light during the process of the screenplay also. Right. For me, I think it's very important to write with the light. Mm-hmm. Write thinking in the light. And it's very beautiful. All of my films. One thing that you said about the tactile, you yes. said? Yes. Like the light is like tactile, I think. Yeah, I mean, his gift. His gift is to film, you know, the unfilmable. De poder captar visualmente lo que solamente se intuye o se siente, but that we're not accustomed to seeing on the screen or to feeling it that way. You know, if you see the beginning of that movie, even in a room where the temperature is very cold, I'm sure you start to sweat just to watch, Itzazo and Santiago, you know, go to work. Because in a sense, I mean, I'm sure that what you set out to do was de hacer un retrato, a portrait of a special time in Madrid, during a religious holiday, no? La fiesta de las palomas o de la Virgen de Agosto. In that sense, I think the title in Spanish is perfect. But I think the French have found something that I think will travel very nicely in countries that are either not Catholic or not familiar with the traditional, you know, seasonal stations in Madrid. Pero ¿por qué ahora no hablamos un poco más en español o en castellano? Bueno, así decido en inglés. Hablamos fatal. En mi teoría es casi que mentimos, ¿no? A mí me gusta hablar en idiomas que no sé hablar, porque es una oportunidad para
Para confundir. Exacto. Bueno, mira, vamos a, esta parte de la conversación posiblemente sería imposible en inglés, ¿no? Pero ya que tenemos el placer de contar con Itxaso en esta conversación y que Itxaso todavía no la han conocido en persona en Miami, espero que eso suceda próximamente. Yo también. Con la próxima Hola. Que hagas. Pero bueno, tomemos el tema de la elaboración de la película o de la evolución de cómo llegas a colaborar con Jonás en La Virgen de Agosto a partir de la Reconquista. ¿Sucede durante la Reconquista, durante el rodaje de la Reconquista, o sucede a posteriori? ¿Qué pasó entre ustedes que surge la posibilidad de hacer una película que se llama La Virgen de Agosto? Yo creo que nos quedamos con muchas ganas de seguir trabajando. Para mí, todas las películas anteriores de Jonás, yo era una espectadora fanática de sus películas y todo el mundo sensible que planteaban, que desplegaban, a mí me apelaba profundamente y siempre sentía que lo entendía muy bien, o sea, como si me estuvieran hablando a mí, ¿no? Así como su primera película se llamaba Todas las canciones hablan de mí, ¿no? Pues de alguna manera todas sus películas sentía que hablaban de mí también. Así que cuando tuve esta preciosa oportunidad de trabajar con él como actriz en La Reconquista, pues nada, yo realmente soy muy pudorosa y tampoco es que luego le pidiera que quería seguir trabajando, pero creo que fue como muy evidente que fue muy bonito el proceso. Y bueno, Jonás tenía esta idea de hacer una película en esta atmósfera tan particular de Madrid en verano. Y supongo que de alguna manera hubo una especie de alquimia entre querer seguir trabajando conmigo, quizá también atreverse a poner como protagonista a una mujer por primera vez en una de sus películas y meter a este personaje o a mí dentro de este verano madrileño, ¿no? Entonces fue, bueno, un clic, varias casualidades, varios azares y sobre todo mucho deseo de trabajar juntos, creo. Pero bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Jonás, ¿cómo es que das tú con Itxaso para uno de los dos protas de la Reconquista? O sea, ¿dónde aparece Itxaso en tu vida? ¿Dónde aparece, no? Aparecía por muchas partes. Era la fan que te perseguía por la... ¿Te imaginas? ¡Qué horror! Era mi groupie. No, en realidad yo también iba un poco, o sea, nos íbamos viendo, nos íbamos conociendo y nos íbamos observando en nuestros diferentes trabajos, porque Itxaso pertenecía a una compañía de teatro que se llama La Tristura, que es una compañía, bueno, muy, muy pegada a mi edad, a mi generación, y nos íbamos conociendo y tuve la oportunidad de poder ver algunas de las obras de teatro que ella hizo con La Tristura, no solo como actriz, sino también como dramaturga. Es decir, que ya sabía yo que ella era más que una actriz. Es decir, yeah. Ella había ya escrito sus obras y había dirigido sus obras. Y cuando bueno, tenía muchas ganas de trabajar con ella. También la había visto en una película de un amigo común que se llama Ángel Santos, es un cineasta de Galicia. Había hecho su primera película, bueno, no su primera película, pero sí su primera película de ficción más larga, que se llama Las altas presiones, una película muy interesante, y donde para mí Itxaso destacaba muy claramente, era, bueno, como que todos los momentos de esa película en los que salía me gustaba muchísimo, y supongo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? El haberla visto previamente en esa película y sentirla más cinematográficamente que quizá en sus obras en el teatro, ¿no? Y entonces la llamé para La Reconquista. Ya sabes que yo siempre pienso las películas a través de los actores que imagino. O sea, yeah. Prácticamente nunca he escrito un personaje en blanco y luego buscado un actor. Casi siempre he imaginado la película con el actor y luego la película se ha adaptado al actor en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿sabes que eso, sabes que esa es una regla con la cual me he estado topando?
que los clásicos siempre emplearon, ¿sabes? Sí. Billy Wilder decía que una de las cosas más importantes para una película es de tener un gran elenco, ¿no? Uh-huh. Y que cuando ya sabes cuál es el elenco, ¿no?, que puedes escribir directamente para ese elenco y no de estar luchando durante el rodaje para que se acerquen a tu intención, ¿no? Uh-huh. Que creo que es una gran verdad, ¿no? Y que no sean no suele hablarse con frecuencia. Sobre todo cuando estás empezando, cuando eres un cineasta principiante y no tienes un equipo con el cual has trabajado mucho tiempo, no tienes la experiencia de tener la absoluta confianza de que los actores que tienes son los indicados, ¿no? Y entonces te llevan a ocasiones tristes como elegir a tu propio tío para que aparezca de abogado en una película y cosas así. Pero bueno, no lleguemos a eso. No, es que yo, como Jonás te podrá decir, mira, se está ruborizando, hasta me doy cuenta por Zoom, pero Jonás te podrá contar, Hichazo, que yo conozco su obra a fondo. Sí, lo sé, algo sé. Pero bueno, ¿te apetecía ya después de la Reconquista era como crear un personaje femenino por primera vez como prota, ¿no? Porque siempre has sido muy modesto en el sentido de querer contar de la mejor manera posible eso que tú palpas o que tú conoces, ¿no? Pero de alguna manera, siempre las mujeres en tus películas anteriores son mujeres vistas desde el punto de vista tuyo o del compañero que tengan en ese momento, ¿no? Pero nunca tienes la impresión de que estás escuchando que estás escuchando a la creadora, ¿no?, de ese personaje. Siempre la mujer está vista a través de los ojos del hombre, pero aquí es algo diferente, ¿no? Y es sorprendente la habilidad que tienes o la receptividad que tienes en captar eso que Hichazo está trayendo a tus películas por vez primera. ¿Me equivoco? No, o sea, es evidente que aquí hay este factor es muy determinante, ¿no? El hecho de que tengas la suerte de contar con una actriz, ¿no?, que ha empezado casi a pensar la película contigo desde el principio, que la sigue pensando contigo durante el rodaje en dentro del plano. Esto es un privilegio que no había tenido yo hasta ahora, con ninguna actriz ni con ningún actor. Entonces, en ese sentido, la película, es cierto que yo hasta ahora, lo que decía antes, ¿no?, intentaba construir los personajes a través de los actores, ¿no?, y no al revés. Y creo que en ese sentido los personajes femeninos anteriores que podía tener también estaban muy pegados a las actrices que los interpretaban. Pero es cierto que había algo ahí que aquí hemos profundizado mucho más porque efectivamente también hay una familiaridad con Hichazo ya mucho más grande, ¿no?, de conocernos, de una relación, de hablar muchísimo, de compartir muchas cosas, y eso me anima a mí a quitarme el pudor y a dar el salto este, a atreverme, porque efectivamente me generaba lo que tú has dicho muy bien, ¿no? O sea, siempre intentas trabajar humildemente con lo que sientes que tienes más cerca, que conoces mejor. Claro. Entonces yo también siento que en este momento podía, que la conozco bien, también creo, ¿no? O sea, que la conozco bien y que la puedo retratar desde ese conocimiento. Y al mismo tiempo me ha permitido llegar a zonas, llegar a filmar escenas y cosas que yo normalmente no te habías atrevido. No hubiera podido filmar. Claro. Efectivamente, no me había atrevido, y no solo por ella, sino por también otras cuestiones y otras mujeres que están en la película o que aparecen en la película.
momentos que son más puramente femeninos. Sí. O sea, es decir, que son eso, tres mujeres hablando, una conversación claramente de tres mujeres, donde normalmente esa conversación no tendría lugar así, de esta forma, no hablarían así si hubiera un hombre. Claro. Entonces es muy extraño eso. Cuando tú estás filmando eso, eres un hombre y de alguna manera estás participando de esa conversación gracias al cine, gracias a la película. Claro. Y así otros muchos momentos de intimidad también que tiene la película, como tú decías, que es verdad que yo siento que es una película muy de la intimidad también, de ella. Bueno, y es la primera... El reto era para ella. Yo creo que sí, es claro. la primera película tuya en la cual el personaje femenino no le da una paliza al hombre. No es una especie de castigadora, ¿no? No es la verdugo. Bueno, no es la verdugo. Da algunas bofetadas. Les da algunas bofetadas. Una bofetada, pero me la devuelve. No, puede sí. ser, no lo había pensado. Esto no, porque el hombre, suele ser un poco la víctima, ¿no? En la mayoría, te digo, de tus películas anteriores. Las mujeres son un poco las castigadoras. Pero aquí no existe eso, ¿no? De alguna manera eres tú al principio, ¿no? Sobre todo cuando te encuentras con tu antiguo amigo, ¿no? Que eres un poco la víctima, porque todavía estás un poco bajo la sombra, ¿no? De esa relación. Pero hablando de eso, una de las cosas más atrevidas de la película, y no sé si se le ocurrió a Jonás o se te ocurrió a ti, pero es que el prota masculino aparece al final de la película, ¿no? Y que solamente un gran actor, y lo digo con todas las de la ley, un gran actor como Vito Sanz, ¿no? Solamente con alguien como él te puedes dar el lujo de dar ese salto, ¿no? Que de pronto le estás quitando el tapete al público, ¿no? Y los dejas todos desequilibrados y les muestras a este personaje, que es un personaje que cuando lo ves en un posible estado in extremis, ¿no? Porque existe la posibilidad de que haya estado a punto de dar el salto al vacío. Y es curioso que es ese personaje en una situación mucho más extrema de la que tú te encontrabas, que de alguna manera te abre la puerta a, no sé, a quizás exorcizar el fantasma que te estaba persiguiendo hasta ese momento en la película. ¿Me equivoco o hay algo de eso? Sí, algo de eso hay. De todas formas, creo que todos los personajes de la película pasan a través de Eva, y en ese sentido sí que nos permitíamos esa especie de libertad de la que hablaba Jonás al principio, con respecto a no ser nada codificados, no ser nada guionistas en el sentido clásico de la palabra, de que las cosas tienen que tener principios y finales, sino que casi teníamos un tratamiento como libre y casi cruel con los personajes que iban pasando, y que a veces, como pasa en la vida, ¿no? Y en estos días de verano, además, que la vida se organiza de una manera muy particular, como que de repente personajes son muy importantes y luego dejan de serlo. Hay días muy largos, hay días con las sensaciones que son muy cortos y que realmente no cuentan mucho. Entonces, sí que organizamos la película alrededor de estos tres encuentros con estos tres hombres, en realidad, con el periodista, que es casi un hombre del pasado, Joe, que es alguien que conoce en el presente, y Agos, que bueno, que es este personaje que efectivamente luego como que se hace un poco con la película, pero casi te diría que hicimos estos tres actos, ¿no? Y luego la película se fue conformando con muchos más encuentros de todas las amigas y toda la parte femenina de la película, que también luego fue conformándola y fue muy importante. Pero bueno, es verdad que Vito pues guarda un lugar muy, lo guardamos en un lugar muy especial de nuestro corazón, de las películas de Jonás, por supuesto. Yo ya lo admiraba antes, y es que tiene como una verdad y una vibración de vida muy particular, y rodar con él es siempre sorprendente, porque
es una mezcla de torpeza y genialidad maravillosa. Y nunca sabes lo que te va a hacer en toma, y de hecho hay casi tomas que están en la película que eran prácticamente tomas falsas, como cuando salimos del bar y él me propone ir a ver a su casa, ¿no? Que estamos como riéndonos, y quiero decir que siempre tiene una actuación tan vibrante que te hace estar tanto en el presente, que era como muy importante ese estado de presencia para la película. Creo que está en todas las películas de Jonas, pero en esta particularmente. Bueno, como toda película tiene su principio y su final, ¿no? Estoy seguro que te habrán preguntado 20.000 veces, ¿no? ¿Qué será de la vida de tu personaje después de que la película funde a negro? Después que dejamos de verla, ¿no? Porque hemos estado tan cerca de tu personaje, ¿no? Que ya se ha convertido en amiga, ¿no? Y entonces la película se acaba, pero ¿y qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Seguirá dando tumbos? ¿Habrá atravesado algo importante que influya el resto de su vida? Sí, no. ¿Eso te viene a ti en la mente? Seguro que les viene a ambos en la mente como creadores, ¿no? ¿Qué es lo que intuyen? O sea, ¿qué va a ser de ella a partir del último rollo? A mí lo que me gusta mucho del plano final de la película es que nosotras salimos del plano y la vida continúa, ¿no? Y es algo como de que la película se deshace, casi deja de ser película y casi te quedas en el Madrid con las fiestas, que bueno, que este año no va a haber, pero con esa especie de vida que permanece más allá de la película, ¿no? Pero en sí, en la ficción, al personaje, yo creo que este verano, desde luego que le conforma mucho y que empieza esos 15 días de una forma y efectivamente termina de otra, haciéndose cargo de su deseo, haciéndose cargo de su cuerpo también y de su propio poder creativo. Entonces yo creo que sale fortalecida. Ahora, ¿qué será de su vida amorosa, de su casa, de su profesión y todo eso? Eso es cierto. Pues no me atrevo a concretar porque realmente es una película que abre tanto los sentidos y las posibilidades. Pero ese verano no pasó en vano. No, yo creo que no, creo que no. No, yo creo que hay una transformación, como sí. Un poco siempre uno desea, ¿no? Que la película igual que te transforma, aspiras, ¿no? Que te transforme como cuando la ves, cuando la filmas, cuando la ruedas, y también que los personajes... De hecho, en realidad, este personaje lo hemos pensado mucho después de la película, porque llegamos incluso a escribir 2 guiones más con el mismo personaje. O sea, que planteamos casi el proyecto como un tríptico, que luego de momento se ha quedado en esta película, pero te puedes imaginar, ¿no? Que sí que realmente lo hemos seguido pensando y necesitábamos como saberlo, ¿no? A lo mejor simplemente incluso escribimos esos otros guiones para sentirlo y luego no hemos necesitado de momento filmarlo, ¿no? Pero sí, claro, siempre te quedas con esas preguntas en el aire y en este caso más. ¿Sigues dando clases, Jonas? Sí, yo, bueno, fundamentalmente es casi diría que es lo que hago más. Pero ahora son virtuales, ¿no? Ahora son virtuales, sí. Yo este año entero casi, lo que es el final de curso, he terminado haciéndolo virtualmente. Pero luego aquí en España tuvimos la suerte ya en junio, o sea, en mayo, junio, ya se retomó un poco la vida más allá del confinamiento y pude volver a dar algunas últimas clases presenciales. Y sí, para mí es como una extensión de lo de hacer películas, es también seguir dando clases en varios proyectos distintos, además. Porque... Y siempre con estudiantes jóvenes, o sea, de primaria, ¿no? Sí, bueno, no solamente, sigo trabajando en ese proyecto que conoces, que se llama Cine en Curso, que es, digamos, con jóvenes, gente que está en bachillerato, que son como jóvenes de entre 15 y 19 años aproximadamente. Uh-huh. Y es muy interesante para mí porque a veces hay menos prejuicios en ellos ahí que en ningún otro lugar. Me gusta mucho compartir el cine con ellos, ¿no? Porque y que aprendes tú también, de paso. Aprendo mucho y me obliga a estar como renovándome y todo el rato volviendo un poco a la esencia más fundamental del cine, ¿no? Y luego también doy a veces clases en escuelas ya, digamos, másters o la carrera de cine, que ya son alumnos más que aspiran a hacer cine y que ya tienen otra edad, ¿no?
Intuyo que quizás en tu futuro haya una especie de l'argent de poche, ¿no? Con todas las experiencias que habrás vivido con esos bueno, chicos, ¿no? Ya tengo, sí. De hecho, inicié un proyecto que, mira, sería interesante mostrarlo ahí con vosotros, que se llama Quien lo impide, que es un proyecto de acercamiento cinematográfico a los jóvenes, a los adolescentes. Uh-huh. Y estoy filmando realmente entre la Reconquista y la Virgen de Agosto. Me dediqué a eso fundamentalmente, que era a filmar de una manera un poco más suelta, más intuitiva, prácticamente yo solo, a lo largo de bastantes meses, con muchos, muchos jóvenes que iba encontrando en diferentes lugares. Y ahora mismo ese proyecto está en un proceso, hay como 4 piezas incluso, que son casi como 4 largometrajes que hemos exhibido en algunos pocos sitios, pero que no son piezas cerradas, y este año me voy a dedicar a hacer un montaje de sala de este proyecto, o sea que quizá el año que viene podáis verlo en Coral Gables. ¿Cómo no? No, cualquier pretexto para que Itxaso conozca Miami. Por favor. Exacto. Pues, hombre, que ha sido una ciudad esencial para la familia entera, ¿eh? Lo sé, lo sé. Ella quiere ir mucho a Miami. Yo además. Quiero mucho ir. Pues vendrás, ya. La invitación, la invitación queda solamente pendiente de la crisis. Enseguida, enseguida que los que amaine, pues aquí te tendremos con mil amores. Oye, otra, me quedan un par de cosillas que quiero mencionar o que quiero preguntarles o algo, ¿no? Una de ellas es que el uso de la música en tus películas, ¿no? Yo sé que para los cineastas Trueba la música siempre ha tenido un lugar muy especial, ¿no? Incluso para David no solamente en Vivir es fácil, ¿no? Sino en Soldados de Salamina y bueno, Fernando con sus bandas sonoras y sus compositores míticos y eso. Pero en tu obra me gusta mucho que utilizas la música de la misma manera que la utilizaron aquellos que nunca recurrieron a bandas sonoras. O sea, que la utilizaron orgánicamente, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, como cuando sale el Bateau Mouche en, creo que es Une Femme Douce de Bresson, ¿no? Que de pronto entra la música en grande, ¿no? En una película de Bresson, joder, qué cosa. O cuando estás escuchando el flamenco en la última película de Buñuel, en ese, ¿cómo se llama en castellano? Aquel oscuro objeto del deseo. Ese oscuro objeto del deseo, sí. Y bueno, en Romer ni siquiera te puedo citar un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, sí. Sí, hay una tradición ahí que a mí siempre me ha gustado del cine, ¿no? Casi. Además es económico, como no puedes costear un compositor que te haga una partitura, el que encuentres la música a tu paso es muy bonito, ¿no? Y sucede de esa manera en tu vida. Pero bueno, cuenta por qué. No, es verdad lo que dices, que se parece más a lo que nos sucede con la música en la vida real, ¿no? Que claro. Estamos en casa y pones un disco, o oyes la música del vecino que te llega a través de la pared, o tienes las ventanas abiertas, como aquí, y te llega la música de las fiestas, o vas a un concierto, y suelen ser momentos casi siempre bastante intensos, y básicamente por eso acaban estando también en las películas. Y es verdad que como espectador siempre me ha gustado mucho, bueno, ese momento que citas de Une Femme Douce, es verdad que es espectacular, por ser una película de Bresson donde no lo puedes esperar, pero qué bonito es, ¿no? Como ese momento de música diegética flotante, ¿no? Que pasa por, claro, por el Sena. Pero que está también incluso en la tradición de Hollywood. Por ejemplo, pienso siempre en esa escena famosísima de Howard Hawks de Río Rojo. ¿Te acuerdas, no? Cuando se detiene prácticamente la película, ¿no? Y está ahí John Wayne con... bueno, con el resto del reparto, ahora no recuerdo, y de repente se ponen a cantar una canción ellos allí dentro de la comisaría, y no solo cantan una, sino que cantan dos seguidas. Estás pensando no en Río Rojo, sino en Río Bravo.
Río Bravo, perdón. Sí, yo tenía dudas de si era Rojo o Bravo. Es Río Bravo, sí, que siempre nos hacemos los líos. Pues en Río Bravo, ¿no? Hay esa, ese momento, es histórico, ¿no? Yo creo que marca, no sé, algo ahí que es muy fuerte. También está un momento muy fuerte en la Talán de Jean Vigot. Ah, sí, ¿no? Claro. Está de una manera muy, muy presente. Casi te diría que es la película en eso que más lo hace, ¿no? Y que es La mamá y la puta, ¿no? La mamá y la puta de Janis claro. Cash. Que es una película llena de momentos donde los personajes escuchan canciones, ¿no? No, y la cámara no se mueve y no sucede otra cosa que la canción. Y son algunos de los momentos, casi diría, climáticos de esa película. Claro. Son los momentos en que los personajes se detienen a escuchar esas canciones. Y entonces, bueno, y podríamos encontrar, o sea, es decir, un montón de ejemplos, ¿no? En realidad, si lo piensas, yo creo que todos los cineastas, prácticamente todas las películas tienen música siempre, incluso aunque no sea de banda sonora, siempre se están colando canciones en el cine de Tarantino, claro. En el cine de... Claro. Cada uno a su manera, pero de alguna manera la música siempre está invadiendo las películas como si lo necesitaran, ¿no? Claro. Ya es rara una película donde no suena de pronto una canción en algún lugar de una manera más o menos justificada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en eso no soy tan especial, pero sí que es verdad que aquí, por ejemplo, pues hay un momento que me gusta mucho en la película. Quizá mi momento favorito de la película es ahí hacia el final. ¿Con Soleá? No ya cuando la va a escuchar en directo, sino después cuando tenemos esta escena casi de desnudo, ¿no? Del personaje de Eva en su casa, ella sola, que escucha una canción de Soleá Morente, ¿no? Y te das cuenta de la fuerza que puede tener ese momento, entre otras cosas, por también la música diegética, ¿no? Es muy bonito en tu cine que siempre te comprometes como con un autor, digamos que casi te ayuda a escribir el guión, ¿no? O sea, a través de sus canciones. Que suene caprichosamente una canción u otra, sino que casi te parece que la voz de alguien casi te guía a través de las películas, como era Rafa Berrio en La Reconquista, o Miren Dulsa en Los Exilios Románticos, o aquí Soleá, ¿no? Sí. Que no solo hay una sola canción y va picando aquí y allá, sino que se compromete, digamos, con el mundo poético de alguien que de alguna manera resuena con lo que quieres contar en ese momento. Sí. Y Soleá, en este caso, era alguien que casi... Esa que resonaba, que reverberaba muy bien con el personaje de Eva, nos parecía. Y que, claro, que viene también de una familia con la cual han trabajado todos ustedes, ¿no? Pues es un poco como yo, Soleá, es la tercera hija de... Bueno, de Enrique. De Enrique Morente, que es este famosísimo genio absoluto del flamenco en España y mucho más allá del flamenco. Y ella también un poco a la sombra de este padre, ¿no? Tan importante, incluso de la hija de Estrella, ¿no? Que quizás es mucho más conocida. En cambio, Soleá, yo tengo una identificación con ella muy fuerte porque también es alguien que está como buscando la voz más allá de su tradición familiar, más allá de su apellido. Es alguien que ha experimentado, ha seguido la esencia del padre, en cierta manera, incluso yo creo que más que Estrella, porque ha experimentado más, es una cantante, una músico que no tiene miedo a mezclarse con rockeros, que va cambiando de compañeros de viaje, y eso es muy interesante en ella, e incluso que no le importa ser frágil y no le importa mostrar, incluso sus canciones a veces tratan de eso, ¿no? De encontrar su propia voz. Y la película nuestra también va de eso, de un personaje, Eva, que se está buscando un poco también a sí misma. Claro. Está buscando su manera de estar en el mundo, ¿no? Su manera de... Y que con la que yo me identifico plenísimamente, ¿no? Yeah. Y de la Virgen a tu al proyecto de ustedes actual, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que me han dicho que posiblemente sea tu película más ambiciosa, ¿no? A nivel de montaje. O sea, que le vas a dar al pobre Javi Lafuente un dolor de cabeza. Un poco más de dolor de cabeza de lo que acostumbra. Sí, sí, te refieres, claro. Tú es que tienes informadores, por lo que veo ahí. Poco fiables. No, bueno,
Poco fiables. Y a ver, yo es que me cuesta mucho hablar al final, hasta que no estoy haciendo la película, no me lo creo del todo. Bueno, para eso tienes a Ichazo. Ichazo, cuéntame. Esto ya empieza a ser tradición, que como él es todavía más tímido que yo, a veces ya la gente me pregunta a mí para que yo sea la informadora. Claro, ¿no? O sea, claro. No, es un proyecto precioso que están pensando en rodar fuera de Madrid por primera vez en tiempo, y es una película muy, muy musical también. Sí. Y no sé qué más decir, pues que, pero bueno, es que, o sea, que estará muy bien cuando pero mientras te digo esto, Nat, lo cierto es que ahora lo que estoy pensando es si antes de ese proyecto, que es verdad que es un proyecto más grande, un proyecto que financieramente sentimos que casi nos queda grande, vamos a tener que recurrir a la coproducción con dos productores más grandes que Los Ilusos, pero mientras tanto ya Javi Lafuente y yo estamos pensando en otro proyecto que quizás rodemos en esta Navidad, si la crisis nos deja, mucho más pequeño, ¿no? O sea, que incluso más pequeño que ninguno, ¿no? Un proyecto iluso. La Virgen de Agosto, bueno, ya... Para tiempos pandémicos, sí, dentro está bien. Dentro de la escala de Los Ilusos, La Virgen para nosotros ha sido una producción más, más grande, ¿no? Ya. Yeah. Pues, oye, no les quiero robar más tiempo, sé que lo tienen medido. Para mí ahora en estos momentos, o sea, estamos aquí, hoy es miércoles, ¿no? Bien. Pues nada, la película se estrena en Norteamérica, en todo Norteamérica, en un par de días, ¿no? Y no sabes lo que me apetece, leer lo que van a decir de ella, a ver con qué modestia se acerca la crítica de cine norteamericana a tu película. Porque a veces cuando leo de directores que he seguido, que de pronto llegan a América, ¿no? Yo digo, ¿pero qué están viendo en este? ¿De dónde han salido? Esto no tiene que ver absolutamente nada, ¿no? Yeah. Es como cuando empezaron a ver a Almodóvar y lo comparaban con Buñuel y con Billy Wilder, pero ¿de dónde sale eso? Es que se creen que, bueno, España, ¿dónde están las castañuelas, no? Y hay un poco de eso, pero en un sentido provinciano. Y no lo digo solo de los americanos, lo digo como empecé al principio, de cada cual viéndola desde su rincón en el mundo, ¿no? Pero bueno, me apetece ver mucho cómo el rincón del mundo de este país, ¿no?, va a enfocarse sobre la Virgen. Y nada, Ichazo, te mando un beso enorme. Tienes una invitación en pie y ya Jonás te podrá decir que yo las cumplo. Queda grabado, o sea, perfecto. Sí, ya lo tenemos grabado. Y te voy a decir, Jonás, te voy a decir que me tomó de absoluta sorpresa hoy que visité el Internet Movie Database. ¿Lo conoces? Sí. Y en la página de la Virgen hay un comentario bajo el rubro de trivia donde dice, en esta película aparece una camiseta de Leonard Cohen que aparece en la primera película de Jonás. Y digo, joder, te aseguro que no he sido yo. No he sido yo el que la ha puesto. Entonces yo suponía, en un correo que le había mandado a Jonás, ¿no?, el año pasado, creo que fue cuando vi por primera vez La Virgen, le dije, ¿tú te imaginas que alguna vez algún loco se dé cuenta de que está volviendo a aparecer esta camiseta con distintos personajes, por supuesto, en tu obra? Y te lo pregunte, ¿no? Y hoy abro la página y me lo he encontrado y he dicho, joder, ¿con qué velocidad sucede eso, ¿no? Pero no es la segunda vez. Un espectador muy fino. Aparece. No es la segunda, exacto. No es la segunda, ¿o es? Ahora te tengo confundido. Ya. ¿Cómo? Yo creo que aparecieron todas, ¿eh? Si no me equivoco. Yo creo que sí. ¿La ha llevado Ichazo? ¿La has llevado tú en algún momento? La lleva en La Virgen. Ah, bueno.
En la vida no, es que la dejamos solo para las películas. Es una camiseta que además Laura Renau la vestuariza, la guarda en formol, porque es una camiseta mágica para los ilusos. Una camiseta así. Ahora que, claro, como encima no se sabe de dónde salió, dónde apareció esa camiseta. No, ni vamos a intentar revelarlo. Exacto, de la gira de Cohen del 88, ¿no? Del I'm Your Man. Bueno, pues es una reliquia tal que Laura Renau, que es la figurinista, la guarda entre algunos objetos preciosos que tenemos solo para las películas, solo se usa en las películas. ¡Qué magnífico! Bueno, nada, os dejaba con ese regalo. No sabes la alegría que me ha dado de veros así sonrientes y expectativas y que estén sucediendo cosas tan bonitas con una película tan sentida y tan hermosa como La Virgen. Así que nada, les envío un inmenso abrazo virtual extensivo a toda la familia. ¿Vale? Gracias, querida Nat. Que estéis bien y todos los espectadores de Coral Gables. Ahí estamos. Chao.